Bienvenidos a nuestro recorrido por este encantador pueblo de México. En el corazón de Xico, la iglesia principal se alza majestuosa con sus escalinatas al final de la calle principal. También se pueden ver, en casi cada esquina, las pequeñas capillas, cada una con su propia historia. Al pasear por sus calles adornadas de varios colores, quedarás maravillado por su belleza. Debes poner atención para poder ver los callejones adornados en su entrada. Cada esquina ofrece una nueva sorpresa visual que invita a detenerse y admirar. Tenemos que mencionar los muros pintados con curiosos murales. Estos murales cuentan historias, tradiciones y leyendas, convirtiendo cada paseo en una oportunidad para descubrir el arte y la cultura. Para deleitar los sentidos, la rica comida y el pan de este lugar son incomparables. Desde chiles rellenos tradicionales en Xico hasta el mole jiqueño, que son un festín para el paladar. Cada bocado es una celebración de sabores. No olvides probar el pan. Siempre fresco y perfecto para acompañar cualquier café calientito. El ambiente aquí es tranquilo y relajante. Ideal para quienes buscan desconectarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de un ritmo de vida más pausado. La calidez de su gente y la serenidad de sus calles hacen de este pueblo mágico un lugar perfecto para descansar y rejuvenecer. Pero falta algo importante. Lo mejor de Xico es su fiesta en julio. Ven y conoce, quedarás asombrado. Para terminar este recorrido, tenemos que agregar algo importante. Desde Xico, quiero enviar un saludo cordial y respetuoso a Edgar Alexis. Agradezco profundamente tu continuo apoyo y tu inestimable contribución. Un saludo especial para mí a Naomi. Que la belleza de este lugar, con sus pintorescos paisajes y vibrantes tradiciones, llene tu corazón de alegría y te recuerde siempre la calidez y la hospitalidad de su gente.